Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos todos los días, buscamos juntos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 14 del Apocalipsis. Antes pedimos la bendición de Dios. Eterno Dios, estamos aquí para estudiar un capítulo más de tu palabra. Queremos hacerlo en tu presencia para que tu presencia nos inspire, ilumine, nos enseñe y nos muestre un camino diferente. Por favor, guíanos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 14 del Apocalipsis nos encontramos con tres grandes temas: el cántico de los 144.000, el mensaje de los tres ángeles y la tierra es cegada. Vamos por parte. Miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Un número especial. Algunos dicen, no, es literal. Otro dice, no, es simbólico. 12, las 12 tribus por 12.000, la perfección. Un número de totalidad que representa a los salvos, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en las frentes. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que se trata de quienes habían pasado por la experiencia del pecado y sin embargo fueron vencedores en la sangre de Jesús. Versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, espiritualmente hablando. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que en sus bocas no encontraron mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Sea un número especial de los que pasaron la última gran tribulación, o sea un número que simboliza la totalidad, lo cierto es que estamos en una escena de triunfo y de victoria de quienes alcanzaron la eternidad en las promesas y en el poder del Señor. Desde el versículo 6 en adelante nos encontramos con el mensaje de los tres ángeles. Por supuesto que no se trata de ángeles que salen a predicar, sino que representa lo que el pueblo de Dios tiene que hacer como mensajero del Señor. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno, porque el Evangelio de Dios nunca ha cambiado. Y ese Evangelio tenía que ser predicado a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decían a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje que debe ser dado es un mensaje de juicio. La hora del juicio de Dios ha llegado. Y hay que adorar al Creador del universo, porque siendo Creador merece toda nuestra adoración. Y hay que temerlo, hay que respetarlo, hay que darle gloria, adorando a ese Creador, reconociendo su soberanía. El versículo 8, otro ángel que ilustra otro mensaje que tiene que ser dado con la misma intensidad. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el último llamado de Dios. Es un llamado que tiene que realizarse con sentido de urgencia.
esa Babilonia espiritual, esa confusión de doctrinas, de mensajes, de prácticas, de costumbres, de vivencias, que terminan distorsionando el puro mensaje del Señor. Ese mensaje de la caída de Babilonia tiene que ser dado con certeza y convicción. Versículo 9. Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, es decir, si alguien adora a esos poderes políticos religiosos que se oponen a Dios, o reciben marcas por conveniencia o por convicción, que no representan la voluntad de Dios, ni la fidelidad ni obediencia a su palabra, entonces también beberán del vino de la ira de Dios, de la justicia de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, con azufre, delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, las consecuencias de esa destrucción permanecerán para siempre, porque la destrucción será definitiva. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, a esos poderes políticos, religiosos que se oponen a Dios, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese triple mensaje angélico que tiene que ser predicado por el pueblo de Dios. Un mensaje claro para inducir a la gente a adorar a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Para anunciar que la Babilonia espiritual está pronta para ser destruida. Y para anunciar que necesitamos ponernos solamente de parte de Dios y no tributar respeto, adoración, seguir indicaciones espirituales de quienes se oponen a Dios. Por eso, en contraste con esos que rechazan, que se rebelan y que se oponen, Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo tiene paciencia y perseverancia. Y ese pueblo se identifica de dos maneras: guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como una cédula de identidad del Hijo de Dios. Una cédula tiene, entre otros detalles, una foto y una impresión digital. Por la foto, alguno puede parecerse conmigo. Pobre de ese, pero puede parecerse. Pero a la hora de la impresión digital, yo soy único. Por hablar de Dios, todos podemos parecer hijos de Dios. Esa es la foto. Pero a la hora de la impresión digital, guardar los mandamientos, obedecer la palabra y vivir en armonía con su voluntad del Señor hace la diferencia. Oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Versículo 14, comienza a hablarnos de la tierra cegada. Vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el otro ángel salió del templo gritando a gran voz: mete tu hoz, siega, porque la hora de cosechar ha llegado. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue segada. Y después siguió otro ángel que salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad,
y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1.600 estadios. Hay una cosecha de trigo para el granero de Dios y hay un lagar, una vendimia de uvas donde quienes se opusieron, quienes rechazaron reiterada y persistentemente el mensaje de Dios, encontrarán su destrucción final junto con el pecado y todas sus consecuencias. Una pregunta parece ser obvia, igual que su respuesta. ¿Queremos ser vendimia para ser parte del juicio definitivo de Dios, terminando con el mal y el pecado? ¿O queremos ser trigo cosechado para ser colocado en el granero de Dios y vivir con Él por toda la eternidad? El Evangelio habla de ovejas y de cabritos. Unos van a recibir la voz de Dios diciendo: venid, hereden la tierra preparada para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Otros serán separados por Dios y rechazados definitivamente porque ellos decidieron rechazar a Dios. Elijamos lo mejor. Elijamos hoy vivir con Dios para que con Dios también podamos vivir por la eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro, gracias por tu llamado a ser trigo en tu granero. Gracias por ese triple mensaje angélico que nos desafía a ponernos de tu parte, de parte de tu verdad, a tener fe en Jesús y guardar tus mandamientos. Y gracias porque podemos ser parte de ese coro que alabará tu nombre para siempre. Por eso hoy decidimos ser parte de tu familia. Bendícenos y ayúdanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía permanente. Nos reencontramos mañana. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.